experiencias de la niñez. Desde los 3 años empezamos a tomar conciencia de nuestra individualidad y luego del entorno, como separados entre sí, pero complementarios a la vez. Esto permite la germinación de una capacidad simbólica para comunicarse en presencia o en ausencia del entorno, sean seres, objetos o actos, que será vital para el desarrollo del pensamiento abstracto cuando alcancemos los 10 años de edad. A partir de entonces, por lo general, operaremos conscientemente desde nuestra individualidad y mediante las abstracciones lógicas expandiremos nuestra comprensión del mundo. En otras palabras, durante la niñez damos como fruto la conciencia de uno mismo y del mundo, y actuamos en consecuencia. La conciencia no nos da la respuesta de cómo funciona todo en el mundo, pero de manera práctica permite conocer particularidades de los objetos en el entorno que nos sirven cotidianamente. Por ejemplo, podemos desconocer cómo se manufactura un cuchillo, pero tenemos conciencia de que éste puede cortar o herir. Desde siempre aprendemos a relacionarnos con el mundo en una dualidad que busca la armonía lógica, yo y el mundo, o como se declara más recientemente, entre acto y objeto. Pero en el proceso observamos y creamos paradojas, contradicciones entre lo dicho y lo hecho, lo bueno y lo malo, lo consciente y lo inconsciente. Estas inconsistencias son a lo que llamamos paradojas. Estas construcciones pueden contradecir el sentido común, la opinión generalizada y hasta la lógica de nuestra manera de percibir y de pensar, pero su contenido es a menudo verdadero. No menos importante en un sentido básico, la mayoría aprendemos tempranamente 2 tipos de conocimiento: conocimiento de las cosas y conocimiento sobre las cosas. En otras palabras, aprendemos el lenguaje de las cosas que podemos reconocer sin contradicciones culturales, esto es, el uso práctico de las cosas, pero también aprendemos a pensar sobre las cosas rutinarias o no, esto es pensamiento, y a menudo se llama metalenguaje. En el ámbito artístico, el modernismo artístico explotó la paradoja entre lo utilitario y lo artístico hasta la saciedad. Representantes de movimientos como el Dada, el surrealismo, el conceptualismo y el pop llevaron las paradojas casi al límite. Por ejemplo, cuando vemos un urinal, pensamos en su uso práctico en un baño o en un sanitario. Pero cuando ese objeto es expuesto por Marcel Duchamp en un museo, creamos una paradoja que solo es operable mediante el metalenguaje, esto es, pensar las cosas más allá de su utilidad concreta. Es más, el metalenguaje de Duchamp crea una nueva categoría que obtiene reconocimiento intelectual y mercadotécnico. Veamos otro ejemplo, un poco más grotesco. Una lata llena de excremento humano. En el lenguaje de las cosas es claramente descartable y hasta desagradable. Pero cuando el artista conceptual Piero Manzoni exhibe en Italia en 1961 sus latas conteniendo sus heces, solo el metalenguaje nos ayuda a superar la paradoja. La trivialización no termina ahí. En 1963, Andy Warhol apila imitaciones hechas a mano de los envases donde vienen las esponjas para lavar vajilla, marca Brillo, y las exhibe paradójicamente como una instalación que, según algunos, marca el fin del arte. La paradoja conceptual o incomprensión se origina en un cambio de entorno del objeto. ¿Qué es verdadero y qué no lo es? El orinal, un ready-made u objeto encontrado de Duchamp, las cajas de excremento de Manzoni, de su propia fisiología, y las cajas de Brillo de Warhol han pasado de ser productos de consumo o descarte a ser elementos de metacomunicación. Se les ha agregado un valor mediante la paradoja metalingüística. En el ámbito artístico, las paradojas abundan oscilando entre lo chocante y lo absurdo. La mayoría son producciones con fecha de vencimiento, que buscan romper con los paradigmas artísticos y el gusto imperante, o simplemente llamar la atención. Solo una excepción emerge consistentemente en la historia del arte moderno, el pintor belga René Magritte. La paradoja estuvo en el centro de su quehacer con la intencionalidad conceptual de invitar al espectador a reflexionar sobre lo que éste llamó pinturas pensantes. Aunque se han tejido lecturas psicoanalíticas de estas, por sus aparentes delirios, y semióticas
por su uso recurrente y críptico de un centenar de imágenes en su vasta producción. La verdad es que su lenguaje figurativo y realista volvió accesibles sus creaciones, transgrediendo subversivamente los límites de la fantasía y el surrealismo en el que siempre se le trató de encasillar. Aún las personas que no reconocen su nombre están familiarizadas con sus personajes, con Bombín, el caminante solitario en un oscuro abrigo que se representa en muchas de sus pinturas, o sus sujetos dándonos la espalda o con una manzana verde flotando en el aire enfrente de sus rostros, ocultando más que revelando. Su presencia es inevitable en la memoria cultural, su pipa, el ojo gigante o el tren saliendo de la chimenea. En un mundo donde las imágenes se manipulan continuamente para convenir significados a conveniencia, a menudo con agendas siniestras, la obra de Magritte se levanta como una alerta a la conciencia sobre las trampas de la percepción. Por ello, la retrospectiva itinerante, consistente de 95 de sus pinturas, iniciada en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid en septiembre del 2021 y continuada en la Fundación Caixa de Barcelona en febrero del 2022, brinda una oportunidad única al espectador atento de conocer su obsesivo proceso creativo, su conducta sobria y disciplinada, y por supuesto, sus pinturas de pensamientos visibles destinados a causar la disrupción de nuestros patrones de percepción mediante una refrescante toma de conciencia sobre las paradojas de la realidad. Bélgica en 1898, Magritte fue reservado desde su niñez. Nunca le gustó hablar de sus orígenes o familia biológica. Por sus biógrafos sabemos que era el mayor de tres hermanos, que su padre fue sastre y comerciante de ropa, y que su madre sufría de depresión, por lo que tras varios intentos fallidos se suicidó ahogándose en 1912 en el río Sambre, cuando René tenía 14 años. No hay certeza de que el futuro pintor viera a su madre cuando fue rescatada del río 18 días después de su desaparición. Pero varios testigos aseguraron que el rostro de la mujer estaba cubierto por su camisón, que se había enroscado en su cuello, mientras su torso quedó desnudo a la manera de los personajes representados en obras de madurez de Magritte. Una de esas obras, Los Amantes, realizada en 1928, se volvió sinónimo de la frustración romántica al describir en forma cinemática el acercamiento de un hombre a una mujer aparentemente besándose, aunque sus labios nunca se tocan y sus cabezas están envueltas en tela blanca. El pintor siempre negó la relación entre la tragedia personal y su obra, y en lo privado siempre rechazó la psicología tratándola de pseudociencia. Pero es imposible conjurar la conexión de ese evento con la aprehensión que prevalece en muchas de sus obras. Sin embargo, 4 años después de la tragedia, descubre su vocación artística durante un paseo con una amiga con quien jugaba con regularidad entre los panteones y criptas del cementerio de su comunidad. Según reveló en su conferencia La Ligne de Vie, dictada en Antwerp, Bélgica, en 1938, un día al salir de las tumbas se encontraron a un pintor que pintaba en una avenida del cementerio. El arte de pintar me parecía entonces vagamente mágico, y el pintor dotado de poderes superiores. Subiendo, me encontré un día en medio de las columnas de piedras rotas sobre las hojas muertas a un artista pintor, venido de la capital, que me parecía ejecutar una acción mágica.
Cuando yo mismo comencé a pintar hacia 1915, el recuerdo de este encuentro encantado con la pintura orientaba mis ensayos en un sentido poco apegado al sentido común. Al año siguiente ingresaba a la Academia de Bellas Artes en Bruselas, donde permaneció 2 años. Su obra era mayormente de inspiración impresionista, pero estaba decidido a ser pintor y vivir en la capital belga, que abandonó solo por cortas temporadas de ausencia en París y Londres. Allí conoció a los 20 años a Georgette Vergès, que sería su compañera y modelo de por vida. Si bien expone en esta década, no tiene mayor éxito. Al principio de su carrera, Magritte sobrevivió a duras penas, dibujando y diseñando comercialmente papel tapiz para paredes en una fábrica. Paralelamente pintaba obras abstractas en estilo cubista, con variantes provenientes del orfismo y el futurismo. Su verdadero despertar artístico, sin embargo, ocurre en 1923, cuando queda prendado de una reproducción de la Canción del Amor, un óleo pintado en 1914 por el pionero italiano Giorgio de Quirico. La obra en cuestión reunía poéticamente objetos dispares: una cabeza en yeso de un amenazante dios griego, un guante de hule clavado a una pared y una bola verde, que alertaron a Magritte sobre las nuevas posibilidades en la representación pictórica, con base en composiciones donde los objetos están fragmentados y aislados entre sí. Detrás de la fachada de su estilo de vida burgués se incuban ambiciones vanguardistas. Para 1926 se movía en los círculos surrealistas de Bruselas, elaborando collages que desafiaban toda lógica y pinturas que integraban elementos dispares del paisaje, la vida doméstica y las figuras, mujeres desnudas y hombres con bombines, en ambientes casi escenográficos o cinemáticos. Cada uno de los componentes tenía sentido por separado, pero al unirse en la composición, con ligeros cambios de escala, se volvían desquiciados, inestables. La intención del artista era dar a la vida cotidiana un giro alucinatorio con base en un limitado número de imágenes que a lo largo de su carrera pintará obsesivamente, revisitándolas para multiplicarlas en variantes, a veces por motivos más comerciales que estéticos. Como explicó el artista, desde mi primera exposición en 1926, que fue mal recibida, he pintado un millar de cuadros, pero no he concebido más que un centenar de esas imágenes de las que hablamos. Este millar de cuadros es el resultado de que he pintado con frecuencia variantes de mis imágenes. Es mi manera de precisar mejor el misterio, de controlarlo mejor. Las obras de su primera exhibición individual reflejaban las dimensiones utópicas del modernismo temprano, que pretendía la disrupción de las normas sociales y las percepciones para cambiar el mundo. Pero el cambio que propone Magritte es ambiguo, como evidencian obras de esos inicios, como El asesino amenazado, de 1926, que por sus imágenes de mujeres decapitadas y un contabilista esgrimiendo un garrote, ambientado en un espacio inmaculado con una vista a los Alpes, a la manera de una escenografía cinematográfica que deriva de la perspectiva de Quirico, evoca tanto lo cómico como lo sádico en una suerte de circo de la violencia. Aunque su primera muestra fue considerada un fracaso comercial para Magritte, produjo suficiente interés para animar al artista belga a moverse a París para unirse al grupo surrealista. La influencia de su estadía en la capital francesa es patente en lo que se considera su producción más original, las llamadas pinturas verbales, de las que Esta pipa no es una pipa se volvió un tema recurrente y emblemático. En la retrospectiva se muestra la traición de las imágenes. Esto sigue sin ser una pipa, una tinta china sobre papel de 1952, donde retoma el tema. Aunque se reúne muchas veces con André Breton, poeta líder del movimiento surrealista que adquiere algunas de sus obras para su colección, se mantiene como un intruso en ese círculo. De hecho, Breton se burlaba del artista belga, tratándolo como un zopenco por hablar francés con acento balón o acento belga. No obstante, el líder surrealista rara vez menciona a Magritte en sus escritos. Incluso en su primera antología de los surrealistas, El surrealismo en la pintura, de 1928, excluye a Magritte. Es hasta la segunda edición que abandona su intransigencia con el automatismo creativo y reposiciona a Magritte. Si bien concurrió
en las principales exposiciones con los surrealistas, Magritte vivió con su esposa en relativo aislamiento en las afueras de París, lo que indudablemente favoreció su oficio pictórico al enfocarse en su obra en lugar de en la bohemia. De hecho, ganó en este periodo fluidez sin convertirse nunca en un gran virtuoso de la técnica de la pintura al óleo como Salvador Dalí. Pero debe hacerse notar que aunque Magritte se caracterizara siempre por su economía de recursos técnicos y componentes pictóricos, su empleo de los elementos fantásticos con lugares comunes seducirá a sus espectadores, introduciéndolos en el acto, mientras Dalí se presentará solo para que lo observemos, para que lo miremos. Su preocupación era más conceptual que técnica, centrado en el qué, no en el cómo, de encarnar sus ideas en imágenes. La construcción de un lenguaje simbólico, legible y conciso, pero indescifrable, era su meta. Era un ávido lector y conocedor de la historia, pero su obra en general tendrá pocas asociaciones literarias. Concretamente, los títulos de sus obras, aunque pensados, poco revelan sobre el contenido o la supuesta historia detrás de su concepción. Algunas obras claves de su estancia de casi 3 años en la Ciudad Luz figuran en la retrospectiva como El Museo de una Noche, un óleo sobre lienzo realizado en 1927, El Palacio de las Cortinas, otro óleo pintado en 1928, El Sentido Propio, que es un óleo sobre tela también de 1929, y La Anunciación, completado en 1930. En la más reciente biografía sobre Magritte, publicada por Alex Tanchev y completada por Sarah Whitfield en el 2021, se cita un altercado ocurrido en 1929 durante una fiesta en la casa de Breton, que parece haber sido la gota que derramó el vaso en sus relaciones. Presumiendo de su desprecio por el catolicismo, Breton preguntó a la esposa de Magritte, Georgette, por qué usaba una cruz, sugiriendo de seguido que la removiera. Ella y René, cuenta su biógrafo, abandonaron la fiesta resoplando de furia y pronto abandonaron París sin un centavo en 1930. A su regreso a Bruselas, establece un estudio de diseño comercial para sobrevivir con su esposa en un estrecho apartamento, donde instala un caballete para pintar en un rincón de la sala. Nunca dejó de trabajar y pintar sin manchar las paredes o el piso. En términos de estilo de vida y conducta artística, Magritte personificó la máxima del novelista Gustave Flaubert, en el sentido de que los artistas debían vivir ordenadamente y reservar su extravagancia para su obra. Los Magritte residieron en Bélgica por el resto de sus vidas, viviendo con relativa quietud, sin hijos y acompañados siempre de una mascota. Fue en esta fase que empezó a producir sus esculturas en yeso, pintadas al óleo a partir del modelo de máscara funeraria de Napoleón. La muestra incluye obras de 1932 y 1937 bajo el título El futuro de las estatuas. Una oportunidad, sin embargo, se presentó en 1937 cuando el poeta y coleccionista británico Edward James comisionó a Magritte pinturas y esculturas para su salón de baile en su residencia de Londres. El artista produjo durante un mes 3 inusuales obras de gran formato, entre las que destacan En el umbral de la libertad, que resume los principales motivos magrittianos, como la mancha del cielo azul, la fachada de un edificio, el torso de una mujer, entre otros, representados en la composición como obras colgadas de una pared de una habitación con techo alto que despliega un cañón de la Primera Guerra Mundial a punto de dispararse. Otra obra destacada es el modelo rojo, del que hay varias versiones precedentes, que representa una imagen macabra, un par de botas que emulan pies lastimados. Lo que atrae de estas obras son las historias que sugieren al espectador en un mundo que parece diferente al que conocemos. En conjunto, las obras del periodo resumen cuán innovadora la obra de Magritte era, destacando su reconocimiento de lo inherentemente fantástico del mundo material y su énfasis, adelantándose por mucho al conceptualismo, en que el arte era en sí mismo un mundo de ideas. Magritte tuvo ingresos modestos la mayor parte de su carrera, como hemos apuntado, y se preocupaba mucho por el dinero que no tenía. Por ello se vio obligado, para sobrevivir, a producir variantes de sus pinturas más vendidas e incluso en la década del 40 a pintar obras livianas y hasta cursis con aire impresionista. Dichosamente, su legado estaba asegurado por su producción temprana.
abandonó su aislamiento y lucha por la sobrevivencia económica en limitadas ocasiones. En parte, su popularidad debe bastante al iconoclasta Marcel Duchamp, quien al establecerse en Greenwich Village, Nueva York, Estados Unidos, a partir de 1942, valora la inclinación filosófica de Magritte y recomienda constantemente su obra a los nuevos coleccionistas. Esto coincide con la admiración que empieza a tener por él artistas emergentes como Jasper Johns, Robert Rauschenberger y Andy Warhol, que exploraban el patetismo de los objetos cotidianos y quienes adquirieron obra de Magritte al inicio de la década del 60. Cuando tuvo lugar su primera retrospectiva en el Museo de Arte Moderno en Nueva York, en 1965, Magritte mostró el mismo desinterés por la vanguardia estadounidense de los 60 que la que tuvo por la francesa de los años 20. Cuando alcanzó notoriedad, al ser llamado padre del arte pop, se disgustó por la asociación y dijo: «Los artistas pop solo pintan la realidad tal cual es. Yo, por el contrario, baño la realidad en el misterio». Sin embargo, su influencia a partir de mediados del siglo XX alcanza a diferentes generaciones de artistas, desde Jasper Johns hasta Jeff Koons, cuya serie de esculturas del 2013 con base en una bola azul radiante que crea un punto focal intenso en medio de obras de inspiración clásica, debe muchísimo a Magritte. La muestra retrospectiva itinerante iniciada en Madrid y continuada en Barcelona bajo el título de La Máquina de Magritte debe su título al catálogo de una supuesta sociedad cooperativa de la Manufactura de la Poesía, creada en 1950 por Magritte y sus amigos surrealistas belgas, para ofrecer artefactos para automatizar el pensamiento y la creación. La muestra ha sido organizada en 7 secciones, bajo la dirección artística del director y comisario Guillermo Solana, quien tras varios años de trabajo ha logrado reunir 90 obras procedentes de instituciones, galerías y colecciones particulares de todo el mundo, además de las que son propiedad del Thyssen, enfocada en el análisis y discusión de la metapintura. El recorrido inicia con la sala Los Poderes del Mago, donde se incluyen algunos autorretratos que, más que representaciones de sí mismo, exploran la figura y el proceso del artista, así como la imagen de la niñez que vislumbró magia en la creación. En esta tónica se presentan 3 de los 4 autorretratos conocidos del artista belga, como La Tentativa de lo Imposible, un óleo de 1928, en que se representa pintando a una mujer desnuda que se encuentra suspendida existencialmente entre la concreción y la nada. Es una prueba fehaciente del poder de la imaginación al construir una realidad que sigue siendo ficción. Otra obra ampliamente conocida es La Lámpara Filosófica, de 1936, donde Magritte combina en la nariz y la pipa 2 fetiches de su repertorio para evocar simbólicamente sexualidad. La segunda sala es Imagen y Palabra, que reúne obras de influencia cubista, futurista, dadaísta y surrealista vinculadas a su estancia en París entre 1927 y 1930. Es en este periodo en que combina en su producción palabras escritas con caligrafía escolar que mezcla con imágenes figurativas y semiabstractas que emergen individualizadas o encerradas en marcos o siluetas. Su óleo de 1928, El Dúo, es una de estas obras contradictorias donde la separación semántica del texto con respecto a la imagen altera nuestra percepción. O, en ausencia de texto, explora con símbolos de objetos cotidianos que sustituyen las palabras para crear la paradoja de El Durmiente Temerario, una obra en que aparentemente no hay paradoja alguna. La tercera sala ha sido bautizada como Figura y Fondo y está compuesta por obras influidas por la técnica del collage iniciada por los poetas dadaístas. Pero en el caso de Magritte, no estamos materialmente ante recortes que sirven para crear un mundo a base de planos compartimentados que oculta y revelan otros. Su solución es la representación bidimensional en la pintura, donde juega con las figuras y los fondos. Una vez con teatralidad de un escenario como en El Secreto del Cortejo, realizado al óleo sobre tela en 1927, y otras ahuecando los cuerpos para rellenarlos con elementos naturales, como en La Perspectiva Amorosa, un óleo de 1935. Cuadro y Ventana es la sala siguiente en el recorrido, que se inspira en la tradición clásica que equipara el plano pictórico con una ventana y procede gradualmente a su invisibilización.
Magritte no llega completamente a consumar la desaparición del cuadro que busca metafóricamente ser ventana, ya que detiene súbitamente la prometida ausencia, sembrando la duda en quien mira. En palabras de Magritte, coloqué ante una ventana vista desde el interior de una habitación un cuadro que representaba exactamente la parte del paisaje ocultada por ese cuadro. Así pues, el árbol representado en ese cuadro tapaba el árbol ubicado detrás de él fuera de la habitación. Para el espectador, el árbol estaba en el cuadro dentro de la habitación y a la vez por el pensamiento en el exterior en el paisaje real. Así es como vemos el mundo. Lo vemos fuera de nosotros y, sin embargo, solo tenemos una representación de él en nosotros. La llave de los campos de 1936, propiedad del Museo Thyssen-Bornemisza, es un ejemplo patente de la intención del artista. El cuadro desaparece por un impacto desconocido, pero sin duda provocado, para revelar con un dejo de misterio una superficie pintada. La evidencia de la desaparición en esta obra es que la pintura está fragmentada en los cristales. Casi dos décadas después, Magritte completó una serie de marcos dentro de los marcos en los paseos de Euclides, donde los componentes figurativos de un bote de tela, la ventana y las cortinas provocan separación de los planos en varios grados. La quinta sala se enfoca en los rostros y figuras encubiertas que emergen en su producción temprana y que se han vuelto lugar común al pensar en Magritte. La figura de espaldas, originada en el medievo, se vuelve el protagonista desconocido de sus paisajes, pero transforma al espectador en un activo participante. El personaje cuyo rostro desconocemos nos invita a contemplar, dirigiendo nuestra mirada al horizonte profundo del plano, al tiempo que nos hace conscientes del acto de mirar en perspectiva, como en su obra El Gran Siglo, realizada al óleo en 1954. Pero el creador juega simétricamente también cuando coloca una figura de espaldas y otra de frente, cuyo rostro oculta, como en su obra El Principio del Placer de 1937, o su desnudo del año anterior, Ejercicios Espirituales. Otras veces el rostro desaparece completamente y el cuerpo vislumbra la piel, como en su serie Perspectivas, donde, retomando la antigua práctica de los momento mori, se burla de la muerte de grandes figuras. Viene al caso In Memoriam Mark Sennett, un óleo de 1936 donde el armario evoca un ataúd. Otro notable ejemplo es Violación de 1945, un óleo donde la cabellera enmarca la figura semidesnuda que sustituye el rostro. Para Magritte, el descubrimiento es un nutriente principal y la pintura un medio consciente para comunicarlo. Por ello confiesa que he encontrado una posibilidad nueva que tienen las cosas, la de convertirse gradualmente en otra cosa. Un objeto se funde en otro objeto distinto de sí mismo. Por este medio obtengo cuadros en los que la mirada debe pensarse de una manera completamente distinta a la habitual. De lo que habla indudablemente es de metamorfosis, que durante la Segunda Guerra se convertirá en el reducto de sus invenciones, pero que inició en París en 1927 con la obra Descubrimiento. El cambio inicia en el propio cuerpo de la mujer desnuda, representada como un germen que se extiende de adentro hacia afuera de la piel. El cambio puede producirse de manera inversa también. A veces lo descubrimos en la forma que permanece, pero cuyo color cambia. Muchas otras veces sus obras exploran la transición entre mundos, figura y aire, tierra y cielo. El color, sostenía Magritte, es un elemento del pensamiento que puede consistir en un cuerpo de mujer que tiene el mismo color que el cielo azul, como ocurre en El Sueño, pintada en 1945. Las aves son otro elemento que despliega con frecuencia en su producción. Las capacidades miméticas de estas son interminables, como en El Regreso, completada en 1940, donde el ave se transforma en cielo para afirmar la paradoja de que el ave es visible a partir de su ausencia. Otro abordaje a partir de la inversión del fondo y la figura en composiciones entrelazadas evidencia en La Firma en Blanco de 1965, donde una amazona y su caballo se ven y no se ven, recortados en segmentos simétricos verticales entre los árboles. Al respecto, Magritte explica su experiencia. Cuando alguien pasa a caballo en un bosque, primero los ves, al jinete y al caballo, luego no los ves, pero sabes que están ahí. Nuestro pensamiento engloba lo visible tanto como lo invisible. La última sala se ocupa del opuesto al mimetismo, bajo el título de Megalomanía.
A la disolución óptica aparente, Magritte explora finalmente en su madurez, inspirado en Lewis Carroll, la emancipación del cuerpo, creando objetos progresivamente gigantes, como una rosa, una roca o una manzana. Delirio de grandeza de 1962 muestra, por ejemplo, un torso compuesto de tres segmentos huecos distintos, como una suerte de mamushka rusa o un catalejo. El artista despliega este agigantamiento mediante la forma, la levitación o la distancia. El objetivo es extrapolar el objeto de su contexto para asignarle un nuevo significado que lo hace verse diferente. El arte de la conversación, completado en 1963, es un excelente ejemplo de este acercamiento. Los hombres con bombín que conversan en el aire expresan lo elevado de su conversación de forma paradójicamente burlona. La descontextualización y ampliación del objeto o su levitación en el espacio nos hace irremediablemente conscientes de que lo que vemos no es real, porque contradice el sentido común y la naturaleza. Sin embargo, quedamos enganchados a la composición porque la ficción de la pintura crea esa conciencia de la paradoja. Al pensar que la piedra debería caer, escribió Magritte, el espectador tiene una sensación más fuerte de lo que es una piedra de la que tendría si la piedra estuviera en el suelo. La identidad de la piedra se vuelve mucho más visible. Además, si la piedra descansara en el suelo, uno no se percataría del cuadro en absoluto. Magritte desarrolla una obra consistentemente consciente y poética, a la vez una metapintura ajena al automatismo creativo que defendía Breton como un dogma. Por cierto, Breton excomulgaba a los que se apartaban de su línea. Sin embargo, Breton concilia tal práctica al final, escribiendo: la mancha no automática, sino al contrario plenamente deliberada de Magritte, apoya por otro lado desde este momento el surrealismo. Es el único, continúa Breton, de esta tendencia que ha abordado la pintura en el espíritu de las cartillas escolares y desde este punto de vista ha instruido el proceso sistemático de la imagen visual, subrayando sus deficiencias y marcando su carácter dependiente de las figuras de expresión y de pensamiento. El punto de partida del lenguaje que construye Magritte no son las palabras, sino los objetos perturbadores generados, según el artista, por un proceso de alejamiento que se revela en los sueños como una suerte de poética. Cada objeto, no obstante, se convierte en una pregunta a la que el pintor trata de encontrar respuesta mediante su práctica artística. Los problemas o preguntas que sugieren los objetos a Magritte en su obra fueron enumerados por él mismo, a saber, la puerta, el fuego, la ventana, el árbol, la casa, el mar, la luz, la montaña, la mujer, el zapato, el miembro viril, la lluvia y el caballo. No se trata, sin embargo, de categorías para un sistema cerrado, sino todo lo contrario, ya que las preguntas tienen valor heurístico, llevan a continuas operaciones con resultados diferentes. En sus palabras, cualquier objeto tomado como pregunta de un problema y la respuesta exacta encontrada por la búsqueda del objeto secretamente ligado al primero proporcionan reunidas un conocimiento nuevo. El artista ilustró el proceso con una experiencia propia. Una noche se despertó en una habitación donde había una jaula con un pájaro y un magnífico error le hizo ver que el pájaro desaparecía y era reemplazado por un huevo. Su obra Afinidades selectivas, un óleo de 1933, inspirado en la novela del mismo título de Goethe, evoca ese sueño. De una manera similar, la obra en exhibición realizada 3 años después por Magritte en la técnica del gouache sobre papel, El terapeuta, refleja la misma línea. Thank you.
reflexión constante del artista sobre la pintura como representación bidimensional que se piensa le llevaron a nutrirse en las fuentes del arte europeo del siglo XVI en adelante. De hecho, la ventana, el espejo, el cuadro dentro del cuadro, eran objetos del arte de antaño, pero la diferencia con Magritte estriba en que sus procedimientos perturban la relación entre lo real y el espacio pictórico y la conciencia del espectador, que se ve envuelta en la escena representada, causando desde malestares hasta vértigos, como ha apuntado el historiador de arte André Chastel desde 1964. No obstante, la metapintura se vale de todos los recursos pictóricos para demostrar la ficción de lo que representa, como revelar la materialidad de su elaboración, la visibilización del autor y su proceso creativo, el involucramiento del espectador como componente en la representación y el cuadro como objeto en la producción artística. Ciertamente el modernismo se enfocó en los mecanismos de representación y de significación, pero la figura mental de la paradoja, para el caso de Magritte, que nos ocupa, ha logrado, como pocas, minar nuestra fe para siempre en la realidad representada por el artista. Indiferente al ruido y la fama, discreto y prolijo, sin pretensiones, René Magritte influyó más de lo que se benefició de su carrera artística. Fue un pintor enfocado en las imposibilidades concretas que nunca contó realmente una historia, aunque provocara buscarla. Murió en 1967 de cáncer de páncreas a los 68 años, tan solo 2 años después de establecida su notoriedad y legado como creador. En las décadas siguientes su popularidad no ha dejado de crecer y sus imágenes han sido asimiladas tanto por el medio artístico como por la cultura popular, al punto de volverse referencia obligada de los posmodernistas y de los conceptualistas fascinados por su metalenguaje y visiones mentales. Les habló Juan Carlos Flores Zúñiga para Ars Criterion.